Bona tarda. És tot un honor formar part de l'inici d'aquestes jornades. A mi m'ha passat com a la vicerrectora, que també he entès la metàfora, a part de gaudir del... Aquest guinovar a mi me recuerda un ojo, además, esta ranita, me parece que està mirant. Veig que a la primera fase de descongelació feu servir un poeta i una cineasta, o sigui, per anar entrant amb calor, a la primera fase de descongelamiento, una mirada un poco así más abstracta sobre el tema, ¿no? Sí, bueno, primero agradecer a este convite, a vos acompaña, ¿no? Esto de la rana fue una de las causas que me animó a venir rápidamente a Barcelona sin dudarlo, ¿no? Cuando me llamaron, me convocaron para participar en este acto, ¿no? Y creo que los animales son buenos para pensar, ¿no? Son muy buenos para pensar, entre otras cosas. Y efectivamente estamos en un tiempo en que ya no el llamado calentamiento global o el cambio climático, que a mí no me gusta nada esa expresión porque me parece como muy neutral, ¿no? Parece que simplemente es una... es muy blando, es una tecnología muy blanda, ¿no? Para expresar algo tan violento que está ocurriendo sobre la naturaleza, ¿no? Y entonces, realmente entre los mejores detectores que tenemos de esa violencia sobre la naturaleza, de esa guerra sobre la naturaleza, pues entre ellos están los anfibios y especialmente las ranas y algunos tipos de ranas, ¿no? Y hay otros biodetectores también extraordinarios, ¿no? Pero a mí lo primero que la asociación que establezco cuando pienso en la rana, en la memoria, y pienso también en las palabras. Las palabras son, sobre todo, ciertas palabras, ¿no? Y ahí me estoy acordando de una expresión cuando Víctor Klemperer estaba, digamos, en su imaginación, en su machine, en su mente, poniendo en marcha lo que iba a ser el LTI o Lingua Terti Imperi, la lengua del Tercer Reich. Tiene una conversación al final de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, tiene una conversación con una trabajadora berlinesa que no era hebrea y que le cuenta que había estado en prisión. Entonces él, un encuentro casual, y le pregunta, él que era judío, que se salvó de milagro, le pregunta, ¿y por qué estuvo usted en prisión? Y entonces ella le dice, va, por ciertas palabras. Entonces, esa expresión, por ciertas palabras, animó a Klemperer, ¿no? a echar aún más, a emprender ese trabajo de qué ocurrió con las palabras, ¿no? En ese medio ambiente de terror que ocurrió con el lenguaje, cómo enmudecieron las palabras, ¿no? Por otras sometidas al poder, ¿no? Y digamos, cuando perdieron la posibilidad de la aventura, las palabras, la posibilidad de la vida, ¿no? Entonces, creo que hay mucha relación, podemos establecer una asociación entre la vida de las palabras, en este sentido, cómo actúan también como biodetectores, como detectores, igual que en la naturaleza hay seres que son que son indicadores, ¿no? Que llaman, actúan como alerta, como vigías, ¿no? Como custodios, y entre ellas, de una forma destacada, las ranas, ¿no? Especialmente la que llamamos en Galicia la rat de San Antón, que es la más pequeñina, que es de las primeras que nos avisa, igual que las luciérnagas y que otros seres. Entonces, creo que aquí parte de la conversación tiene que ver eso, con cómo también las palabras que custodian la memoria son también, de alguna forma, biodetectores de nuestra
salud ¿no? Ambiental, digamos, ¿no? Y que en el aire no esté lo que decía Paul Celan, nos han dejado de regalo una fosa en el aire, ¿no? Claro, como poeta, y efectivamente tú utilizas las palabras, has creado toda una especie de mapa emocional de toda esta memoria, de toda esta, tú le llamas de muchas maneras, ¿no? De desmemoria, de estos recuerdos que se encuentran en el horizonte, en la gente, en los emigrantes. Hay una frase tuya que a mí me encanta, que me parece que explica muy bien por qué estás aquí, que dice, bueno, no sé si te cito bien, ¿qué futuro dejaremos a nuestros antepasados? ¿No? Tiene que ver también con este ciclo de la naturaleza, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Porque esa necesidad, ¿por qué esta necesidad? Yo contaré después cómo yo lo he vivido a través del cine, ¿no? Pero cómo a través de la palabra, no solo en la prensa, sino en la poesía, que es ya lo más verdad del mundo, pueden ser las palabras armas, pueden transmitir la necesidad de contar cómo han sido las cosas, ¿no? Sí, dentro, y sobre todo también es apasionante el ver cómo también, digamos, hay una guerra de memorias en las palabras, ¿no? Como hay, somos lo que recordamos, ¿no? Dice Italo Calvino en las ciudades invisibles, sí. Pero también somos lo que olvidamos, ¿no? Yo estaba pensando en una historia, una conversación que tuve con un amigo escritor portugués, como dicen ellos, xa idoso, de más edad, ¿no? Y bueno, que él empezó a tener achaques o a sentirlos, más achaques de los normales, y entonces fue al médico y le dijo el médico, claro, que vos esa ten 90 años. Entonces dijo él, bueno, pero él no viene porque tenía 90 años, vengo porque me siento mal, ¿no? Y entonces le dice, bueno, pero es que usted, claro, ya un poco aquí, por lo que me cuenta, tenemos un abanico, digamos que tiene usted bastantes cartas donde poder elegir, ¿no? Y bastantes, ahí me estoy acordando de la idea, de una cierta idea, un estudio antropológico que hizo médico y pensador gallego, antropólogo García Sabel, que tiene una tesis en que hay que ser muy delicado al diagnosticar a una persona, pero también hay que ser muy delicado al decirle que no tiene una enfermedad. Él hablaba del sentido de propiedad del campesino en Galicia, y que cuando le decía, es que usted eso que pensábamos que tiene, la enfermedad, pues no la tiene. Entonces que se enfadaba mucho el campesino y decía, ¿cómo que? No tengo eso. ¿No? Porque le estaba quitando una propiedad, ¿no? Digamos. Bueno, pues perdonad, volvemos al amigo portugués que va al médico y el médico le dice, bueno, por lo que me cuenta, yo creo que pueden ser síntomas de Alzheimer o de Parkinson. Y entonces dice él, ah, prefiero Parkinson. Y dice, ¿pero por qué? Y dice, porque con el Parkinson, si vas con la copa en la mano, se te puede caer el vino, pero sabes dónde está la garrafa. ¿Eh? Y entonces, a mí me parece que esta metáfora de la garrafa es fundamental. Una sociedad tiene que saber dónde está la garrafa, ¿no? Asociándola a la memoria. Es que hay una cosa muy interesante de lo que dices, porque a partir del año 2007 hablamos de la recuperación de la memoria histórica. Hasta entonces se hablaba de la guerra civil y, desde luego, desde el punto de vista del cine y supongo que también de la literatura, era como un tabú, como lo era para la sociedad, porque la memoria, sí, la memoria es, te da la razón a ti, pero nosotros hemos vivido, esta sociedad ha vivido con mentiras, con secretos, con familias que se desconocían muchas cosas y antes se han nombrado las dos películas que se hicieron de dos obras tuyas y claro, ya cuando van con el subtítulo La Guerra Civil era como, uy, a mí me ocurría también, ¿no? Que hasta que no tiene la dignidad que le da la memoria histórica, o sea, ¿de qué va la película? La Guerra Civil, uy, ya estás otra vez con este tema, no sé si tú lo vivías así, ¿no? Pero esta necesidad seguía siendo acuciante
y han ido desapareciendo muchos de los que podían contar muchas cosas, ¿no? Por eso ahora, con este agujero negro, este pozo, es muy necesario dar este salto, ¿no? Porque quedó como hay una cosa muy enquistada, ¿no? Que el cine español, por ejemplo, estaba fuera muy como... Qué bien que se empiecen a hacer películas como las de Almodóvar y no todas sean de la guerra civil, ¿no? Porque esa necesidad de contar sin poder contarlo abiertamente, además, todo lo que se tuvo que hacer para poder investigar un poco, poder contar algo, ¿no? De esas personas, de estas historias pequeñas, ¿no? En la literatura también ha sido así, también has vivido... Bueno, antes, sí, sobre esto último, además, yo creo que igual que se habla de contrarreforma, ¿no? En un periodo histórico, podemos hablar también de contramemoria, ¿no? Sí. De una contramemoria o de una desmemoria, pero es una desmemoria activa, es una desmemoria, es una política del olvido, es una desmemoria vigilante, a ver qué hace la memoria, ¿no? Y bueno, hay varias cuestiones, ¿no? Eso que comentabas, bueno, aparece efectivamente, digamos, en los ámbitos del poder, de un poder más sensible en ese momento, aparece legislada, ¿no? De una forma también bastante, digamos, todavía criticada o con carencias. Pero eso es lo que se produce primero y me parece mucho más interesante es que todo el proceso, digamos, de la estrategia de la memoria, sí. Que tiene esa los caminos que toma, ¿no? Los caminos que va tomando la memoria en un medio ambiente adverso o en circunstancias a contrapelo, a contracorriente, es algo que nace desde abajo y de las voces, lo que podríamos denominar las voces bajas, las voces subalternas, es como también como si no es un proyecto político, es una necesidad, ¿no? De la tierra tiene a los muertos, pero es como si la tierra preñara también. Yo tengo un libro que es La boca de la tierra, ¿no? La boca, es como si hablase la tierra. Es un tema a mí me parece apasionante, también la relación entre naturaleza y memoria, cómo hay lugares donde, y bueno, yo eso lo he vivido claramente a la hora de escribir novelas o relatos o poesías, donde hay lugares que hay un malestar de la tierra porque ahí ha ocurrido algo terrible que no se ha contado. Y ahí enlazo con otra cuestión, ¿no? que comentas, que es fundamental, que dices, claro, la cuestión de, en relación con la vida, la cuestión de la, desmemoria y de la política activa del olvido es que produce un vacío. Y veníamos de un vacío, tú le llamaste pozo, ¿no? Y el vacío, si se amplía, si persevera, si se impone esa política del olvido, lo que ocurre con el vacío, le decía Camilleri, Andrea Camilleri, a unos escritores jóvenes que decían que estaban cansados y que se querían marchar, querían emigrar, le decía, por favor, no os marchéis, porque cuando se queda un lugar vacío se va a llenar de cosas malas, ¿no? Y entonces la desmemoria se llena de cosas malas también, ¿no? Por eso creo se que ocupa con otras cosas que claro, no son... Y, efectivamente, y con otra memoria también. Pues hablábamos de contramemoria, porque fíjate, yo estuve la semana pasada en Toledo, pues me tocaba pasar por allí. Y entonces tenía interés en ver una exposición que ha sido muy anunciada, que ha sido de las primeras noticias en los informativos, especialmente en Televisión Española, le han dado mucho bombo, como se dice, la fue a inaugurar uno de los reyes que tenemos, y entonces resulta que esa exposición, esa gran exposición que ocupa prácticamente toda la Catedral de Toledo, que es la catedral primada, también la más rica, que es Cisneros, 2017, 500 años de Cisneros, murió en el año 1517. La exposición se titula Cisneros, arquetipo de virtudes, espejo de prelados. Ocupa todo el frente de la catedral. No habla de ranas, desgraciadamente, ¿no? Ni de otros seres que podía hablar.
Pero fijaros, ya digo, está inaugurada por los poderes, le han dado un gran despliegue, es decir, no es una cuestión exclusivamente vinculada a la catedral o a la religión o tal. No, le han dado un carácter de exposición de Estado, digamos, ¿no? En el gran panel, que donde entras para recorrer, y es muy interesante, desde luego, ver esa exposición, desde la perspectiva, además, de que está construida como una exposición del poder. Es extraordinario. Y dice, el panel, ya digo, la frase, el frontispicio de esta exposición dice, de la larga historia de España, todo el mundo coincide en destacar el reinado de los reyes católicos como el más fructífero y que es recibido con mayor simpatía y entusiasmo. Toma. Pero es recibido, es decir, ya nos sitúa en el presente, ¿no? Es decir, que hay una política de una contramemoria, ¿no? Esto me hace pensar, cuando yo realmente descubrí lo que, asomándome al pozo, lo que no sabía, de verdad, es que en la exposición en París, en el año 1937, cuando se presenta el pabellón español de la República en el exilio. Era una cajita de cerillas, era del arquitecto Sert, estaba entre monstruos el alemán, el francés, el italiano, pero estaba llena de arte. El arte se comprometía con la situación de España. Desde luego, allí no había ningún titular de esos. Allí lo que presidía el mural de entrada era el Guernica de Picasso, que se hizo para ese pabellón. Y, claro, ¿qué está contando con el Guernica? Por mucho que Picasso dijera, yo solo puse unos animales así destrozados por una bomba, pero la gente luego lee lo que quiere. Pues hasta ese momento de la historia, las guerras se producían en el frente. Iban unos soldados por aquí, otros por allá, y había bajas y luchaban en un campo de batalla. Pero Guernica inaugura lo que ahora es tan común, que es una bomba en un mercado, en una estación, en una calle, en un aeropuerto, que es mucho más rentable, porque pilla a la población civil así de golpe y es, bueno, sigue siendo muchísimo más rentable para el resultado, ¿no? Porque alguien sabe los soldados que caen en el frente de Siria o de, serán 3 por día, 5, un avión abatido, pero cada vez que estalla una bomba, cuánta gente queda su vida destrozada, ¿no? Entonces, para mí, esta consideración de lo que fue este esfuerzo para contar cuál era la situación en España, comprometida por los artistas a lo que nos han contado, que no era lo que había ocurrido, ¿no? Así a nivel de la historia. Luego está la historia de cada familia, claro, de cada persona y sobre todo de la gente que yo creo que es más interesante. Tú hablas mucho en tus escritos, hablas mucho de los emigrantes, del exilio, de la gente que se ha visto obligada a abandonar su vida. Yo hablo mucho de las víctimas vivas de todos estos conflictos, ¿no? Y sobre todo el que ha generado que siga siendo necesario ahora recuperar todo este ADN, a ver qué ha pasado con la historia de mi familia. ¿Por qué desapareció mi vida de repente cuando iba a comprar o cuando, ¿no? Porque las fotos que se ven de aquella época, que a mí me inspiró a hacer una película de ficción, de estos niños, de estas mujeres, de esta gente que miran como diciendo, ¿qué ha pasado? O sea, no ¿qué es mi vida a partir de ahora, ¿no? Y estas vidas, ¿no? Que tú las cuentas muy bien, ¿no? El niño sentado en una maleta, el otro que busca los recuerdos en el horizonte, el otro que se tiene que ir. Quiero decir que esto es como poner una lupa encima del mapa, ¿no? Y que no es solo un concepto, ¿no? Sino que ha modificado muchas historias, ¿no? El exilio español, por ejemplo, ¿no? Sí, efectivamente ves que la memoria tiene que ver también con estas partes amputadas, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo estaba pensando, se me fue así un poco toda los sentidos cuando hablabas del Guernica. Sí.
Estaba pensando la inspiración, bueno, en parte la, la gran conexión que hay de la obra de Picasso y la admiración que tenía por Goya, ¿no? Sí. Y cómo, claro, cómo anticipa Goya, ¿no?, con los desastres de la guerra. Y en los desastres de la guerra hay una de las estampas, digamos, tienen un letrero que dice «No se puede mirar», ¿no?, y que me parece como todo un tratado de, ¿no?, de lo que significa realmente el arte, porque no, no, es difícil, era dificilísimo haber visto la guerra de esa forma, ¿no? El cómo se anticipa, tiene también una dimensión. Documentalista, era un documentalista. Y entonces, esto nos está hablando de otra dimensión que yo creo que compartimos, que cómo la memoria mira hacia adelante. Es, podríamos decir, una, en términos también un poco galego-portugueses, es una saudade de, do porvir, la memoria. La memoria es hija de Mnemósine, ¿no?, la diosa de la memoria, perdón, es Mnemósine, y las hijas son las musas, tienen que ver con las artes, ¿no? Y entre ellas Clío, la musa de la historia. Pero Mnemósine es la diosa de la memoria y da luz las artes. Es decir, que está en esa dimensión de... a mí me gusta bastante la imagen, o creo que puede ser expresiva la imagen iba a decir una imagen, voy a decir otra. La de las mujeres que llevan cosas encima de la cabeza. Toda mi infancia, la mayoría de las mujeres... ya siendo desde niñas, en el medio en que yo me movía, siempre llevaban cosas encima de la cabeza. Y las cosas que llevaban encima de la cabeza eran cosas... Bueno, mi madre era lechera, entonces gran parte de su tiempo la recuerdo, ¿no?, con la jarra encima, y hacían lo que se llama un molete o una coroa, ¿no?, un moído para hacer más... un equilibrio y hacer más blando el peso. Pero llevaban, por ejemplo, las lavanderas, a veces lotes que eran tres veces más grandes que ellas. Y a mí me parecía que llevaban un planeta encima de la cabeza, ¿no? Venían, además, en fila, seis o siete lavanderas que lavaban para la ciudad. Entonces eran las máquinas de lavar de la ciudad, ¿no?, de las clínicas, de los restaurantes y de tal. Pero llevaban siempre los productos de la huerta, torres de lechugas, ¿no? Llevaban algunas, pues llevaban gallos, hay un cesto grande con gallos. Y era realmente, llevaban agua, llevaban leña, eran las cosas esenciales de la vida. Para mí esa memoria, digamos, es lo que eran portadoras de memoria, ¿no? Lo veo ahora, como está, digamos, desde estaba pensando. Hombre, lo ves poéticamente, pero desde luego cómodas no iban, quiero decir. No, tenían no es una imagen, no es una imagen bucólica. No, yo lo veía. Gustaba, yo tenía otra que era la de Flaubert viendo por la calle con un espejo y recogiendo todo lo que ve, ¿no? Sí. Quiero decir que alegóricamente sí que es muy bonito, pero a mí me has hecho pensar que precisamente una de las cosas que ocurrió con la incivil guerra civil en este país es el gran retroceso que supuso para las mujeres, ¿no? Las mujeres durante la República habían conseguido un avance enorme en la sociedad, en la igualdad, en acceso al trabajo, y fue como volver a la casilla de salida o mucho peor. Sí, sí. ¿No? Bueno, yo estaba pensando en las palabras en relación con la memoria. Para mí la memoria sería ese peso. Exacto, el peso. Pero bueno, pero era un peso... No, si no lo decía para contradecir. De las cosas esenciales, ¿no? Sí. Desde luego, si le hace un... Y yo vi alguna radiografía de mujeres, por ejemplo, pescaderas, que todo el tiempo llevaban el peso. Y a mí me gustaba mucho una que venía con los erizos, porque me gustaban los erizos de mar, ¿no? Y traía un paje así, ¿no?, un canasto lleno de erizos. Y claro, desde el punto de vista estético lo miras hoy y dices, qué impresionante. Pero claro, cervicales. Las columna vertebral era así, ¿no?
de esa radiografía. Pero bueno, esto que estás comentando tú, de que fue un retroceso. Claro, ¿por qué? Vamos a ver, ¿por qué estamos hablando aquí de memoria? Yo creo que. Y de contramemoria, ¿no? Parece que. Porque si en principio fuera, cuando dicen esto de la guerra civil. Por cierto, hablabas de películas, de lo que se dijo, pero hay. El otro día estuve viendo una información de las series y películas que tienen metidas en no se sabe dónde, en un sótano o en una jaula o en una cárcel en televisión española. Y es una relación extraordinaria y de películas, desde luego, que tienen que ser interesantísimas. Tengo la relación por ahí, ¿no? Pero hay series, hay películas también de la lucha de exiliados y exiliadas en la Segunda Guerra Mundial, el Maquis en Francia, como sabemos, la 9, todo esto fue decisivo, ¿no? Para la resistencia contra el fascismo. Una de las películas es esa, otra sobre la conspiración que trata de Mola en los primeros días. Otra, hay incluso una que es sobre la vida de Mario Onaindia, digamos que no está directamente relacionado con la guerra. Venía una relación de creaciones que tienen desde hace años ahí encajonados. Y Antonio Jiménez Rico, que es uno de los directores afectados, fui a hablar con el director de Televisión Española y tengo las declaraciones de él que dice, me dijo que estaba hasta los cojones de la memoria histórica. Ese es el resumen de la conversación de este hombre, de este intelectual que dirige Televisión Española. Claro, pero luego lo que ocurre es que cuando, y a ti te habrá pasado, porque a mí me ha pasado haciendo una película sobre este tipo de víctimas, una mujer, como metáfora de lo que tuvieron que vivir en esa época y que acaba en la cárcel, es que luego el público vuelven a ser los mismos que tienen estas familias que han vivido en este país tan lleno de secretos, te encuentras con gente que se identifica con el valor que han tenido tus protagonistas de ficción o tus historias contadas que son de alguna manera las suyas, ¿no? O se te acerca alguien, esto es como la historia de mi abuela, esto es lo que le ocurrió a mi tío, yo nunca más he sabido de este que desapareció de mi familia o del otro, a mi abuelo también lo encarcelaron en un psiquiátrico porque ya no sabían qué hacer con la gente, o bueno, estas cosas que contabas tú de San Simón, ¿no? Que luego cuando la gente o las lee en un cuento tuyo, ¿no? Uno que no te he comentado, pero que me gusta mucho, el de la mano. Sí. Que es la mano del emigrante. La mano del emigrante, que de es los que sí, que es bueno, una mano de otro que te pueda funcionar, ¿no? Esta amputación que también viene del Guernica, para entendernos, ¿no? Eso cuando lo leemos, los que tampoco sabemos que es exactamente cómo pasaron las cosas o nos lo han contado, como nos han contado lo de los Reyes Católicos, pues también nos produce, como lectores y como espectadores, un impacto, ¿no? Sí, y la historia es de por qué estamos aquí, ¿no? Evidentemente porque hay la necesidad de contar aquello que ha sido tapado, ¿no? Sí. Siempre eso que decíamos de no se puede mirar, que decía Goya, y que hemos escuchado en nuestra infancia tantas veces, no se puede decir, yo por lo menos lo escuché muchas veces, sí. no se puede decir. Y entonces, claro, inmediatamente la estrategia de la memoria, la estrategia literaria que se entrelazan, van juntas a ver lo que no se puede mirar e intentar decir lo que no se puede decir. Pero ¿por qué hoy hablamos? Tiene que ver con nosotros eso, tiene que ver efectivamente con todas esas vidas fanadas, esas vidas rotas, amputadas, ¿no? Fanadas. Pero tiene que ver muchísimo, intuimos que tiene que ver además no solo con nosotros, sino con los que vendrán después, con nuestros antepasados, como decías tú. Sí. Y hay una idea de un historiador, ya que hablamos de los Reyes Católicos, que muy especializado en el mundo de los sefarditas, que es, bueno, ya falleció, ¿no? Pero es Hajim, Joseph Hajim Yerushalmi, ¿no?
y que dice, establece una ecuación que me parece rompedora e interesantísima, que dice él, no tendrá que ver, que no será que el antónimo de olvidar no sea recordar, siempre decimos olvido, recuerdo, y que el antónimo de olvidar no será justicia. Es decir, la sensación de que estamos viviendo o bajo los, o que nos estamos moviendo, que tenemos bajo los pies de la historia una inmoralidad, ¿no? Una gran injusticia, ¿no será eso lo que activa la memoria? Lo que hace necesaria la memoria, ¿no? Y porque antes se comentó en la presentación, creo que era Xavi López, ¿no? Hablaba de Ladis, Ladis, ¿no? El carnicero este de Srebrenica y Sarajevo. Y entonces, yo el otro día cuando leí la sentencia y inmediatamente dejé de pensar en este tipo y me fui a leer un libro de un poeta que es Iset, un poeta bosnio, ¿no? Que es maravilloso. Es decir, como que dices tú, bueno, ahí se queda. Una vez que se hace justicia, digamos, la memoria se tranquiliza. Claro, ¿no? Se deposita. Y dice, bueno, vamos a buscar, ahora vamos a pasar al trabajo de crear, de construir, de producir tiempo, que es también producir de una memoria del futuro, por decirlo así, ¿no? Producir otro tiempo. No, y educarla. Liberarse de ese tiempo, ¿no? Que te incomoda, ¿no? No, que es liberadora, ¿no? La verdad, ¿no? Libera, claro. El conocimiento del. Y aquí estamos con una falta, una mínima moralia, es decir, el mínimo común democrático, ¿no? Que es lo que nos coloca, nos sitúa en una situación anormal de hibernación, en que, digamos, todavía predominan lo que podríamos llamar los poderes, el establishment español, el síndrome de Creonte, ¿no? Creonte, que le dice a Antígona, bueno, aparte de reprocharle lo que ha hecho, de ese acto moral de cubrir, de enterrar dignamente a los muertos, ¿no? Llega un momento en que se cabrea y le dice, si tanto los quieres, vete con ellos, ¿no? Y al final, además, acaba con ella, efectivamente. Bueno, aquí, fíjate que ya está en los clásicos griegos, como también hay otras lecciones éticas mínimas imprescindibles, la propia Ilíada, que es una historia de guerra y de épica y tal, pero tiene una lección ética de mínima moralidad de la humanidad, ¿no? Cuando la asamblea de dioses, que podemos interpretar como metáfora de la conciencia, la asamblea de dioses se reúne y le dice al gran héroe griego, a Aquiles, le dice, oye tú, eso que has hecho con Héctor, ¿no? Que lo destroza, lo despedaza y lo arrastra, lo sigue arrastrando, lo sigue maltratando después de muerto. Es decir, ¿no? Va a la asamblea de dioses y le dice, esto no puede ser, ¿eh? Aunque eres de nuestros favoritos, tú, y entonces tiene que recomponer el cadáver y entregárselo, ¿no? A su familia. Entonces dices, pero es increíble que esa mínima moralia todavía no sea la mínima moralia en este medio en el que vivimos, ¿no? Claro, que la dignidad de la vida, ¿no? El derecho a tener esa dignidad, ¿no? Y a poder vivirla. A mí me gustaría, o sea, yo a través del cine, que me hice una película, se llamaba Iris porque la protagonista era frágil como una flor, pero además porque quería ser fotógrafa y simbolizaba también el iris de su ojo. En esta película, a los 5 minutos empieza la guerra en un mercado donde matan a su madre, muy bien interpretada en la película por Martirio. Ella era Silke y otra de las protagonistas era Ana Torrent, que fue todo un
un placer trabajar con mujeres así, ¿no? Y una de las cosas que todo era muy simbólico. Una de las cosas que ocurría es que la protagonista era violada por su marido, que era falangista, aunque no llevaba uniforme, y desaparecía, porque esta idea del desaparecido, el no poder enterrar a los muertos, también es parte de esta historia, no saber qué ha ocurrido, en qué fosa están y qué ha pasado. Eso no deja la conciencia, el alma tranquila, ¿no?, de los que sobreviven. Y esta persona tiene que vivir siempre sin saber si su hija es fruto del amor o del odio, ¿no? Que esta es una dualidad que ha tenido que vivir mucha gente en muchas situaciones que venían de todo eso. Pues yo quería leeros una cosa, porque a mí lo que me motivó hacer esta película fue que conocí una Iris. Y conocí una Iris quiere decir que después me di cuenta de cuántas Iris había en este país. Y la que conocí se llamaba Juana Doña. Tuve el placer de presentar un libro suyo que se llamaba Querido Eugenio. Esta mujer estuvo muchos años en la cárcel. Y escribió un libro, varios libros, pero uno espeluznante que se llama La noche y la niebla, que cuenta toda la experiencia en la cárcel. Y el que presenté era uno que Vázquez Montalbán hizo el prólogo, se llamaba Querido Eugenio. Y era una carta que contestaba a su marido 60 años después, porque no se había atrevido a contestarla. Su marido fue fusilado con 25 años. Y entonces, cuando, lo que decíamos antes, ¿no?, cuando vas con la lupa y oyes la primera voz de alguien que no te está contando ni literatura, ni cine, ni nada, te está contando esa vida que no han podido vivir. A mí me gustaría leeros un pequeño extracto de sus palabras para terminar mi intervención. Él le manda una carta, bueno, eso, no sé si alguien vio una película que se pasaron en televisión que se llamaba Carta Eva, que era Eva Perón, que consigue que Carmen Franco condone la vida a una presa política que era precisamente esta, Juana Doña. Entonces, bueno, ella le... En el libro, primero está la carta de él, leeré un extracto. Querida Juani de mi vida y de mi corazón, quisiera que jamás leyeses esta carta. Leída por mí, mientras que cariñosamente te tuviera en mis brazos, el dolor intenso que ahora te produce se hubiese transformado en suave e intensa felicidad. Sí, muñeca, lo temido ha llegado. Siento un peso terrible que me oprime el corazón al pensar que soy causa del mayor disgusto de tu vida. Pero yo no tengo la culpa y quiero que te lleguen como un bálsamo mis últimas caricias. ¿Te acuerdas de cuando me tumbaba entre las flores esperando que vinieses a mi lado, que te echases conmigo, que encontrase en tu cálido regazo la mejor cabecera para mis pensamientos? ¿Cuántas veces hemos contado las estrellas en aquellas noches luneras de los Pirineos, cuando el cielo parece aproximarse a la tierra hasta poder tocarlo con la mano? ¡Qué tonto fui! Debería haber escapado al cielo, robar allí un puñado de las estrellas más preciosas y haber descendido a colgarlas sobre tu pecho para envidia de los demás. Sí, Juani, querida, muero tranquilo. Sé lo que dejo y la satisfacción de haber vivido contigo los mejores años de mi juventud combativa me acompañará hasta recibir el tiro de gracia. Siento más que la muerte misma el no poder despedirme de ti, estrecharte en mis brazos por última vez, llevarme a la nada eterna el sabor cálido de tus labios de rosa. Muñeca, son las últimas letras y por tanto las más dolorosas. Me cuesta trabajo creer que ya no me miraré en tus ojos, que jamás volveré a estrecharte contra mi corazón, que mi muerte se acerca produciendo un vacío intenso en tu alma angustiada. Pero es así, hay que despedirse. ¿Qué decirse? Nada. Puedes figurarte la emoción que embarga mi corazón. Pero como conmigo la vida no acaba, terminaré como siempre. ¿Me quieres, chatita? Yo mucho, mucho, mucho. Recibe mis últimos besos, que yo me llevo tus recuerdos y tus caricias a la eternidad de la muerte. ¿Te quiso? No. ¿Aún te quiere? Eugenio. Fue ejecutado en 1941, a los 25 años de edad. Ella tardó 60 años en contestar esta carta, que es del libro que se publicó después. Contestó la carta y murió a los pocos días, porque fue como ese escape del que hablabas, ¿no? Esa sensación de hasta aquí hemos llegado. Y dice, mi Eugenio querido,
Te hablo después de 60 años, aunque sé que puede caer en el silencio o perderse en la eternidad de la nada, como tú dices en tu adiós. Tu larga despedida la he vuelto a leer después de muchos años. Te hablo desde otro milenio. El 3 de julio de 2001 se cumplieron los 60 años que apagaron tus ojos y tu vida y rompieron mi corazón. Durante los primeros meses de aquel fatídico día leía tus líneas, pero no leía lo escrito. Solo oía tu voz. Era como tenerte a mi lado, tangible, cercano, y al posar mi cabeza en la almohada seguía oyéndote, nítido. Tu aliento acariciaba mi cara. Hasta que llegó un día que no te oí, me asusté. Oía mi voz, la tuya se ha ido. Pero en mi memoria, tu voz amorosa, tierna y sincera, se imprimió para siempre. Hasta la eternidad me acompañará. Estoy segura de que por encima de los avatares de la vida, alegrías y desgracias, nunca habrá olvido. Si cierro los ojos y la memoria me viene a la retina, se me hacen tangibles los recuerdos. Sin embargo, el miedo de volverlos a la vida hizo imposible durante muchos años abrir la carpeta. Temía que se evaporase la vida allí encerrada, porque en cada escrito, en cada rostro, oía sus voces serenas y reidoras. Yo también te amaré en esa eternidad de la nada, y me despido de ti porque de alguna manera morí contigo. Aún conservo aquellos besos fríos que te di en aquella caja de pino. Adiós, mi amor. Juana Doña. Bueno, pues vemos ahí cómo hay una historia detrás de, ¿no? Detrás de cada, de cada, de cada persona, de cada, y las muchas que, la sensación que tenemos de pérdida, yo creo que también tiene que ver con esa hambre, con esa necesidad de memoria, ¿no? Por eso nos implica, tiene que ver tanto con nosotros, pero yo creo que además implica algo, bueno, tenía ganas de decir algo, ¿no? Porque normalmente cuando hablamos de memoria, pensamos, evidentemente, es fundamental la voz de las víctimas, la voz de las personas que han sufrido la historia, la voz de las personas enmudecidas, machacadas por esa maquinaria terrible, ¿no? Pero también hay un silencio de la memoria de aquellos, digamos, que han vencido, de aquellos que han ocupado el poder, de aquellos que han ejercido, ocupado la historia, visto, con, la historia con mayúscula, ¿no? Y que han puesto, han dominado el escenario, por decirlo así. Y es una también esa es memoria histórica, también es importante, ¿no? Sería fundamental, y la literatura y el cine, en esa labor de transmisión, permite justamente penetrar en ese enigma, ¿no? Que es el ser humano y donde existe, donde existe en cada uno el bien y el mal, ¿no? Hay ¿no? Esos arquetipos, esos prototipos de que uno, de que a veces no encontrábamos en la iconografía religiosa, ¿no? O en el destino así de los personajes griegos, ¿no? Entonces, la memoria también es necesaria para aquellos que pensaron que vencieron, ¿no? También ellos han desprendido de también es una transmisión para las nuevas generaciones, ¿no? Claro, la contramemoria es una forma, claro, de yo creo, de manifestar su insatisfacción también, ¿no? Entonces, bueno, esto quizá todo esto habría que matizarlo, pero tiene que ver porque cuando hay una especie de corriente que nos habla de la política, de la necesidad de una política del olvido, que ya vemos que es política del olvido para determinados periodos de la historia, sí, pero que no afecta a los reyes católicos, o bueno, después está España llena de fiestas medievales, unos que reproducción de todo, batallas, ¿no? Y todo es memoria, ¿no? Pero en cambio parece que solo el periodo ese de amnesia o de amnesia retrógrada, pues hay que aplicarlo a determinado periodo, ¿no? Lo que algo significa también eso, significa en el presente,
A mí me hizo pensar una anécdota como todo el follón que se montó con la camiseta de fútbol de la selección española, ¿no? Que vieron todos la bandera republicana ahí y fue una cosa tremenda, ¿no? La que se armó, sí. La que se armó, ¿no? Entonces dices, ah, pues es también un ser vivo había ahí, ¿no? Debieron ver, entonces todo lo... creo que a mí me hizo pensar en que es un problema para la gente, que evidentemente para las víctimas, un problema de dolor y tremendo, pero también es un problema seguro para esta gente que sigue instalada en el síndrome de Creonte, ¿no? Sí. Que quiere tener a Antígona ella, que necesita no conocer tampoco la verdad. Sí. Tú tienes, claro, es que leerle a él, yo el que no lo haya leído, supongo que saldrá de aquí y se querrá comprar algún libro, porque no te puedes quedar aquí eternamente contando cosas, pero tú contabas cuando has dicho estas fiestas en España, ¿no? Leí un artículo tuyo que también me gustó mucho, que hablaba de... era cerca de Semana Santa, y hablabas de las verdaderas procesiones del siglo XXI eran las refugiados, ¿no? Las procesiones de refugiados por las carreteras, ¿no? Y es por Grecia. Y claro, va Semana Santa y que estás... Es una cosa de un imaginario del pasado, pero que te estás permitiendo que esté sucediendo, ¿no? Era un artículo muy interesante porque haces este tipo de búsqueda, ¿no? A través de bueno, sí, y somos... voy a decir la poesía. Sí, pero y eso tiene que ver con cuando se habla de identidades, ¿no? Creo que desde luego es inexacto siempre hablar de identidad, ¿no? En todo caso hablaríamos de identidades que pueden ser positivas, recursos, o puede ser cosas que nos han pasado en la historia. Entonces, posiblemente ciertos malestares, conflictos que se plantean tienen que ver justamente con la usurpación, con la sustracción de identidades. Es decir, no sería lo mismo una España con una en la que la identidad fuera la residencia de estudiantes, fuera la institución libre de la enseñanza, fuera Azaña, fuera la escuela de traductores de Toledo, que por cierto no vi ninguna referencia en Toledo, de la escuela de traductores de Toledo. En la escuela de traductores de Toledo había una enfermedad profesional, por cierto, hablando también de seres detectores. En este caso era un mosquito que causaba una enfermedad profesional. Vivía entre los pergaminos. Ah, sí. Y entonces, cuando en situaciones de calor y todo esto, y estaban los traductores, claro, por ejemplo, imaginar, está el traductor que está traduciendo del latín al hebreo. Entonces son movimientos, uno de izquierda a derecha, y después pasas a escribir de derecha a izquierda, ¿no? Y entonces hay un movimiento, quiero decir que es un trabajo también biotraducción, ¿no? Y entonces... ¿qué pasa? Que el mosquito este, cuando se trabajaba muchas horas, era un trabajo, otra enfermedad profesional tenía que ver con la parte, con el trasero, digamos, de estar tanto tiempo en la tabla, ¿no? Pero esa enfermedad profesional es que cuando el traductor o la traductora, cansados, bostezaban, el mosquito aprovechaba la oportunidad y se introducía en el hábitat del traductor. Y ocurría, le llamaban el mosquito de la desmemoria, porque le borraba una lengua. Pero eso no te lo has inventado tú. No, eso está... Si parece un cuento tuyo. ¿Qué va? Está documentado. Y entonces le producía un borrado de la lengua. Entonces, yo creo que el mosquito de la desmemoria anda por ahí también, ¿no? Sigue ¿Podemos dejarles sí, como un tema que puedan debatir estos sí. días, el tema del mosquito de la desmemoria. El mosquito de la desmemoria, me parece. En un mundo comunicado por red, que a ver, claro, en un futuro, ¿cómo irá lo de la memoria histórica ahí está, con Google? ¿Ves el disco duro? El mosquito es el virus, es eso el virus que dice del, que borra, del, el troyano, que te borra, el troyano, que tiene que ver con la memoria y tal, ¿no? Pues por ahí irá la cosa.
¿Tienes alguna forma especial de despedirte? Sí, bueno, simplemente decir sobre la cuestión esta de la política del olvido, de que ya hay también, Todorov hablaba del abuso de la memoria, bueno, sabemos que hay este discurso también, lo hemos leído en ilustres columnistas en España, ¿no?, de que ya está bien de memoria y todo esto, y ahí me gustaría recordar otra idea de nuestro Josef Hayim Yerushalmi, ¿no?, que dice, yo lo tenía por algún lado anotado, pero creo que puedo recordarlo. Me encantan tus papeles, no lo veo. Los colores. Pero dice, dice, vamos a ver, porque hay también el libro de David Riff, ¿no?, este de Elogio del Olvido, ¿no?, y dice Hayim, ¿no?, dice, si esa es la opción, me pronuncio por el exceso antes que por la falta, pues mi terror de olvidar es mayor que mi terror de tener demasiado que recordar. Bonito. Lo dejamos ahí, ¿no? Lo dejamos aquí, gracias. Muchas gracias, Manuel. Gracias.